Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana. Ya está con nosotros Mauricio Flores. Mauricio, qué gusto. ¿Cómo te va? Mucho gusto y muy, muy agradecido de que estés con nosotros esta mañana de sábado, 9:30. Buenos días. Buenos días, mi querísimo Jaime. Qué gusto, el gusto es el mío. Y pues para hablar de estos temas que lamentablemente también hay que echarle pesos y centavos, hay que echarle lápiz, la tragedia, el colapso de la línea 12 del metro, pues también tiene que ser remediado. Sabemos que obviamente no hay un precio que valga una vida, y menos de la manera tan cruel en que fueron cegadas la de 26 personas. Más allá de las responsabilidades, porque definitivamente lo hay, lo primero que hemos podido concluir tras el primero de tres peritajes que está haciendo esta empresa noruega DNB, pues finalmente es que no es un accidente, no fue que se les fuera una colada, no fue que dejaron algo ahí mal puesto, fue un vicio de pies a cabeza desde el diseño hasta su construcción. Pero mira, fíjate que desde el jueves pasado llegaron ahí al edificio del gobierno. Llegó la gente de Grupo Carso, su director general, obviamente no el ingeniero Slim, pero se reunieron ya con el secretario de Obras, se empezaron a reunir con Claudia Sheinbaum, y pues están empezando a ver cuáles van a ser las maneras de remediar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto va a estar en función de lo que vaya determinando el proyecto ejecutivo de 5 ingenieros realmente relevantes. Bueno, yo sé que hay gente que dice, no, es que el ingeniero Riobó con eso de que los aviones se repelen, pues es de risa. Es un buen estructuralista, hay que decirlo. Quizás no sabe mucho de aeronáutica, pero es un buen estructuralista. Hay quienes me van a decir, no, pero es que él fue el que diseñó la Plaza Arts esta que se cayó. Realmente se volaron su proyecto, o sea, él hizo un proyecto y finalmente los constructores hicieron otra cosa y fue lo que pasó ahí en Plaza Arts. Pero, ¿Sordo Badaleno? Sí, exactamente, sí, la Plaza Arts, finalmente ahí los constructores pues le echaron de su ronco pecho ahí, hicieron esta terraza volada, cuando no estaba diseñada para eso, por eso se cayó, ¿no? Y yo creo que en la línea 12 del metro, pues vamos a encontrar también. Pero, a ver, Mau, qué bueno que sacas eso de Plaza Arts. Yo sé que es una estructura de la iniciativa privada, pero nunca hay consecuencias. Ahí afortunadamente, no, gracias a Dios, no se murió nadie. Pero claro, ¿hay alguien en la cárcel? ¿Hay alguien pagando por eso? ¿Hay alguna consecuencia de eso que se ocurrió, que pudo haber trasladado, que se pudo haber convertido en una tragedia, en una plaza, en la Ciudad de México? Mira, no, porque empezaron a detectar como 24 horas antes que la estructura se estaba debilitando. Por eso la desalojaron. Tengo entendido que la empresa constructora, la encargada de ejecutar el proyecto de Sordo Magdaleno, finalmente tuvo que resarcir todos los costos. No hubo nadie en la cárcel, pero sí hubo una sanción económica. Finalmente, el particular está arreglado. Sí, pero bueno, la constructora es una empresa, de hecho, ligada al señor Magdaleno, y dijo, bueno, pues ya, ahora sí que pues vamos a meterle, qué bueno que lo advertimos y no pasó a más. Sin embargo, en el caso de la línea 12 del metro, aquí hay realmente una negligencia, yo diría actos de corrupción de tamaño criminal, y que más allá del dinero, sí hay que ejercer la justicia. No se trata de que Felipe Calderón agarró el cohete un día y se fue y se recargó contra las ballenas y las tiró, por Dios, o sea, seamos un poco serios. Al rato vamos a creer que vamos a tener Disney Tenochtitlán, ¿no? O sea, tampoco. Ah, ya me lo ganaste. Bueno, ahorita le entramos, ¿no?, al tema. Ahorita le entramos a Disney Tenochtitlán con el Gansolopochtli como gran deidad. pero déjate, comento, mi querido amigo, nada más para terminar la línea 12 del metro. Hay una primera cifra de cuánto costaría si se rehabilita, porque el Colegio de Ingenieros Civiles de México, consultando con ellos, después de que hicieron también ellos su peritaje visual, ellos no entraron al laboratorio ni a hacer mediciones específicas de materiales, pero le van a entrar. Y este grupo de expertos, entre ellos Sergio Alcocer, que es uno de los grandes ingenieros que tiene nuestro país, van a ver la manera en que sí se pueda o no se pueda rescatar. Si se puede rescatar,
si hay manera de rescatarlo, un costo aproximado sería de 2.100 millones de pesos. Oh, 2.100 ¿Y eso millones es mucho o poco? Es muchísimo porque usualmente se estila que en caso de este tipo de desastres en infraestructura se reserva el 30% del valor total del contrato para hacer este tipo de reparaciones, arreglos, etcétera. 30% fueron 8.400 millones de pesos, más o menos lo que costó hacer el tramo elevado. Y por lo tanto, digamos, esa sería, digamos, las primeras cifras sobre las cuales están trabajando. Sin embargo, pues todavía falta definir ya con un proyecto ejecutivo si esto es posible. Sin embargo, y aquí hay, además de las pérdidas de vidas humanas, que es dolorosísimo, es de lo más cruel que ha vivido esta ciudad, hay que añadir la pérdida de horas valiosas de traslado de cientos de miles de personas que utilizaban día a día esta línea. Hoy 450 mil, Mau. Es un caos, es realmente un infierno. La gente está haciendo de 2.5 a 3 horas de traslados. Conozco algunos buenos amigos que viven en esta zona, y que están viendo trastocada su vida familiar, su vida laboral. Fue un golpe terrible a la movilidad de la ciudad, una zona que ya era caótica, hoy está patas para arriba. Así que, más allá del costo inmediato de la parte de ingeniería, de reparaciones, digo, si se puede reparar, yo soy de la opinión que, híjoles, va a estar más complicado de lo que se supone. Yo incluso le estimo que tendrían que estar derribando varias de estas estructuras, pero bueno, eso todavía está por verse. Lo que sí es que el costo adicional en los sistemas de transporte que está teniendo que pagar la Ciudad de México, además, la pérdida de tiempo amerita sanciones adicionales porque se trastocó de arriba abajo, amigo, la movilidad en la Ciudad de México. Sin duda, Mau. Oye, Mau, rápidamente, tú le sabes al tema de las medicinas. ¿Qué está pasando ahí? Un desastre, amigo. Esto sí es un desastre. Acuérdate que quisieron acabar con la corrupción. Así fue como se anunció. Pero a costa primero, de qué, Mau, de no comprar o de... A costa de no comprar. A costa de la salud de 53 millones de personas que tenían servicios de salud a través de lo que era el seguro popular, que decían que ni era seguro ni era popular. Bueno, ahora pues hay una cosa que se llama quien sabe, que compra poco y lo poco que compra pues no lo paga, debe 3.000 millones de pesos a una serie de empresas farmacéuticas. Pero recordemos, lo que se tenía que comprar eran 100.000 millones de pesos en medicamentos. Y se le encarga a la UNOPS, esta oficina de administraciones y compras que tiene las Naciones Unidas, que nos va a costar 150 millones de dólares. Resulta que solamente ha adquirido el 40% de los medicamentos. Y odio ser como mi tía Chonita, que hace comparaciones odiosas, pero son necesarias. En las administraciones del maldito periodo neoliberal, resulta que a estas alturas de los años de ese periodo oscuro y malévolo, había ya el 80% distribuido, ya puesto en las farmacias de las instituciones de salud pública. El 80%, el otro 20% o hasta 15% adicional para llegar al 95% se hacía entre julio y agosto de todos los años. Pero hoy al 40%, e insisto, esto a costa de la salud, primero 53 millones de personas, pero a esto hay que añadirle que ya ocasionó un dislocamiento en el mercado privado. Hoy hay medicamentos muy sencillos, por ejemplo, las que sirven para controlar la diabetes, que no se pueden comprar. Es lo que te iba a preguntar, estábamos hablando del sector público, ¿por qué veo un desplegado, esta es la segunda o la tercera vez, de farmacias del ahorro, por ejemplo, que ponen un desplegado amplio de que no hay, y ponen una lista larga de que no hay medicinas, Mau? Así es, porque la gente salió, por ejemplo, a comprar las metforminas que sirven para controlar diabetes y pues se acabaron las farmacias, amigo. De ese tamaño, esa es la bronca que hay. O sea, bueno, como no pudieron surtir su receta en el servicio público, van al servicio, bueno, a las instituciones privadas, a las farmacias privadas, y se agotan y dan, o sea, el golpe viene de rebote, pues. Exactamente, es un efecto cascada que pues todavía vamos a ver las consecuencias en este periodo en que las enfermedades gastrointestinales son las que rebotan de manera durísima en todo el país y todavía nos faltan las respiratorias del periodo de otoño-invierno. Pues o sea, entonces doblemente, más allá del COVID y todo, Mau, hay que mantener la salud a costa de todo. Mira, a mí lo que me preocupa
de que al señor Felipe Calderón lo hayan, bueno, haya tenido que ir a una asistencia emergente por COVID, y esa es una preocupación real, porque estaríamos ante la prueba fehaciente de que pues el alcohol ni untado por dentro te inmuniza del COVID. No, Entonces, está tremendo lo que está ocurriendo. Oye, Mau, rápidamente ya decíamos lo de. A ver, Bren, ¿puedes poner 20 segundos, los 30 primeros segundos de lo que se dijo ayer en la conferencia mañanera? Un reportero de Estrella TV, un canal de Los Ángeles, preguntó esto. Yo traigo una propuesta de que ahí donde usted iba a construir, o se iba a construir más bien el aeropuerto hundido en Texcoco, pudiera construir la Gran Tenochtitlan, a imagen y semejanza de lo que un día fue en aquellos antepasados. Esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudar dinero. Sería una parte muy importante para el turismo que venga Mau, a México. ¿qué opinas? Ayer Es un poco más propuesta, profundo. esto ocurrió en la conferencia del presidente. Bueno, mira, pues es una buena broma. Obviamente lo malo está en que sí lo están tomando a pecho. Nada más voy a decir una cosa. Inundar el predio donde está el finado nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, pues implicaría que tendríamos que echar mano como de unos 50 millones de litros cúbicos de agua. Y esto, Sí. amigo, en un país que tiene sequía crónica, ¿de dónde la No, vamos a hombre. sacar? En algunos alrededores no hay agua. Entonces, Y pues no sé si como. la quieran poner de gelatina o de estas bolitas hidropónicas, O no cuando sé si vamos hacíamos. a vender O penachos. cuando. No, cuando hacíamos maquetas que poníamos ahí como mar, como con papel estaño y algunas cosas así. Pero bueno, Ándale. ya nos vamos, Mau, nos agarra el corte. Gracias, cuídate mucho, excelente Nos fin de vemos. semana. Saludos a Gansolopochtli. Hasta pronto, que estés muy bien. Y ya se imaginará lo que esto se convirtió en redes sociales. Pausa, volvemos. Ven por los consentidos, Chedraui.